próxima traída del Señor de la Columna, el 193 aniversario. Ya esta va a ser la sexta feria. Los cursos que ya están en puerta son dos. El primero, este sábado 5 de marzo. De lograr juntar o reunir 500,000 firmas a nivel nacional. De todo el estado también fueron chavos de mucho nivel ajedrecístico. Se acerca ya el 193 aniversario de la traída del Señor de la Columna del Santuario de Totonilco al Templo de San Juan de Dios, para lo cual Miguel Ángel Ramírez, miembro de la Hermandad del Señor de la Columna, hace una invitación a participar con el debido respeto que merece dicho evento. Asimismo, nos da más detalles de este. A invitar a toda la gente que guste acompañarnos para la próxima traída del Señor de la Columna, el 193 aniversario. Como todos saben, siempre es un sábado para llegar aquí en domingo. Este día va a ser el sábado 12 de marzo. Por ahí de las 11:55, 11:50 vamos a estar afuera en el atrio del Templo de Jesús Nazareno, en el Santuario de Totonilco, con las tres imágenes ya cubiertas, en donde el padre Fernando Manríquez nos hará el favor de darnos la despedida para partir aquí a la cabecera municipal, San Miguel de Allende, y con la bendición de Dios, pues llegar aquí como eso de las 6 de la mañana. Vamos a estar a ver si estamos entrando lo que es la Avenida Independencia, y ya más o menos a la mitad de esa avenida pues hacemos el descubrimiento, ya cuando el sol empiece a despuntar, para ya después llegar a lo que es el Templo de San Juan de Dios, en donde se va a concelebrar la misa por parte del Padre Fernando, el Padre Dante, y creo que otra vez nos va a acompañar el señor Obispo Benjamín. Entonces pues aquí le estamos haciendo invitación a toda la gente, sobre todo a la gente que nos va a acompañar en este camino, en esta peregrinación, pues les pedimos que de favor cumplan y traten de llevar a cabo todas las indicaciones que nos hacen los cuerpos de protección, en este caso, valga la redundancia, Protección Civil, bomberos, Cruz Roja, Policía Municipal, Tránsito, que se encargan ellos de controlar el tráfico, lo que es ya aquí en la ciudad, sobre todo ahí en la Avenida Independencia, en donde pues las fieles de ahí, de esa avenida, pues año con año se dan a la tarea de arreglar, pues muy bonito. También por ahí le pedimos a la gente que nos acompañe en el camino, y los que van a esperar al Señor de la Columna, pues que por favor respeten los arcos, los adornos que estas personas de la Avenida Independencia y la calle de San Antonio Abad pues le hacen en honor al Señor de la Columna, ¿verdad? Ya si estas personas que ponen estos adornos les quieren obsequiar alguna flor, algún adorno, pues ya es de ellos, ¿verdad? Pero sí, en lo posible, pues tratar de respetar todo esto. Y pues, como les sigo diciendo, respetar todas las indicaciones que nos hacen todos estos cuerpos de ayuda, de socorro. ¿Por qué? Pues porque sobre todo es para protección de todos nosotros. Siempre les pedimos que no, ojalá y no pase nada, nada grave, que no pase ningún problema en la carretera, y así queremos que suceda. A todos los jóvenes, me refiero sobre todo a los jóvenes, porque luego son los que, pues de cierto modo, a veces vienen ingiriendo bebidas alcohólicas, a veces traen sus iPhones, sus teléfonos con música. Bueno, pues yo les digo, si quieren venir escuchando música, pues sus audífonos, en lo posible, pues si pueden no venir consumiendo ningún tipo de bebida, ningún tipo de enervante, bueno, cualquier tipo de cosa. Esto es un camino pues religioso, en el que pues queremos que todo venga de ese modo, ¿verdad? Pues yo creo que para divertirse, pues mejor en la casa, o que se vayan a otro lugar donde sea adecuado para ese tipo de cosas. Porque el agua es trabajo, queremos invitarte a participar en los eventos que tenemos preparados para celebrar el Día Mundial del Agua 2016. Participa en el concurso de dibujo, asiste a la presentación de los agentes especiales del agua, acompáñanos al foro Agua y Trabajo y disfruta con nosotros el desfile de la primavera que organizan los jardines de niños. El agua es trabajo, porque está presente en todo lo que hacemos. Día Mundial del Agua 2016. Sonia Torres, directora de Desarrollo Económico y Turismo, y Karina Márquez, de la misma dirección, informan a artesanos y ciudadanía en general sobre la próxima Feria Artesanal de Semana Santa a realizarse del 18 al 27 de marzo en la Plaza Cívica.
Comentan, las inscripciones para aquellos que deseen participar ofreciendo sus productos estarán abiertas a partir del 7 de marzo y hasta el 11 de marzo en las oficinas de Desarrollo Económico y Turismo. Sí, llegó, se llegó ya la Semana Santa, qué rápido, ¿verdad? Es increíble cómo pasa el tiempo, rapidísimo, y bueno, pues en esta fecha, como hace ya, esta va a ser la sexta feria, llevamos a cabo en la Plaza Cívica la Feria de Semana Santa y venimos a invitar a los productores y a los comerciantes de artesanías en metalistería, papel maché y cartonería, textiles, joyería, cerámica, cestería, vidrio tallado en madera, productos gastronómicos y de aseo personal que sean elaborados de manera artesanal. En esta ocasión también van a poder participar en la feria. Y esta se va a llevar a cabo en el mes de marzo, desde el día 18 y hasta el 27. Y para esto, pues vamos a abrir inscripciones ahí en las oficinas de desarrollo económico a partir del 7 de marzo y hasta el 11, para que pasen a inscribirse los interesados en participar, en tener ahí un stand, un puntito de venta para promover sus productos. Vamos a tener productos artesanales como quesos, la parte gastronómica va a ser muy importante, ya que recibimos un número importante de turistas en Semana Santa, van a poder degustar ahí cosas artesanales que se hacen pues aquí en San Miguel de Allende, ¿no? También por ahí jabones, productos de limpieza, y también por ahí vamos a tener venta directa de producto turístico, como en este caso el globo, actividades de aventura, motos, para que la gente que está aquí en San Miguel, que viene y muchas veces creen que solamente tenemos la hermosa parroquia, no, también tenemos muchas actividades que hacer alrededor de nuestra cabecera municipal. Quiero cocinar pollo feliz. Cayeron de sorpresa pollo feliz. Se quemó la comida pollo feliz. 40 aniversario de pollo feliz. Jesús Ledesma, director de vinculación en la UTSMA, y Carolina Cuellar de Servicios Tecnológicos hacen una invitación para participar en dos cursos de cocina. Uno de ellos iniciará este próximo 5 de marzo y será de cocina italiana. Y el 12 de marzo inician con el de cocina mexicana. Bueno, queremos informarle a toda la población, a las amas de casa, a todos quien quieran venir a la Universidad Tecnológica. La parte que se están dando son cursos de educación continua. Es algo que todas las universidades tecnológicas están dando y en esta ocasión lo estamos enfocando a la carrera de gastronomía. Los cursos que ya están en puerta son dos. El primero, este sábado 5 de marzo, arranca el primero, que es cocina tradicional italiana. Entonces, pues yo le pido a todas las amas de casa que nos están escuchando, pues esta es una gran oportunidad para que usted pueda estar cocinando y pueda saber cuáles son los trucos de la cocina italiana, la manera de preparar todas las harinas, las mezclas que se hacen. Eso se los vamos a enseñar en la Universidad Tecnológica de San Miguel de Allende. Contamos con amplias cocinas, todo el equipo necesario para llevar a cabo este curso. El próximo, bueno, pues el próximo será el 12 de marzo y será cocina tradicional mexicana. Algo que también las amas de casa quisieran saber, o el señor, cómo pueden cocinar la cocina tradicional mexicana y que no nos enfoquemos a tres o cuatro platillos únicamente. ¿Estos cursos puede participar toda la gente de cualquier edad o si hay algún límite? De preferencia mayores de 15 años por el riesgo que se corren en cocinas utilizando cuchillos. ¿Solamente un día? Van a ser de 6 sábados continuos. Entonces la persona muchas veces dice, oye, son 1,500 pesos, es muy caro. No, son 1,500 pesos por 6 sábados y ellos no van a poner ningún ingrediente. Todo ya va incluido, todo el ingrediente, el diploma que los acredita por parte de la universidad. Y además, todo lo que se va preparando, todos se llevan los asistentes o los participantes. Muchas veces dicen, oye, es mucho lo que me tengo que llevar, casi te preparé para toda la semana. Pero esa es la manera como se trabaja en la universidad. Y pues nada, el licenciado Ledesma ya les comentó, son dos cursos los que estamos ahorita ya teniendo programados.
Los horarios que estamos manejando son a partir de las 9 de la mañana. Cada sesión es de 4 horas. Estaríamos hablando que estaríamos terminando de la 1 de la tarde. No deben de llevar nada. La universidad solamente les pide llevar mucha actitud para aprender, para participar con nosotros en estos talleres que son bastante accesibles. Son sabatinos y pues están abiertos al público. No necesitan tener conocimientos de cocina, son conocimientos básicos. Empezamos desde lo más básico hasta lo más elaborado, ¿no? Miembros del PRD en San Miguel de Allende ofrecieron una rueda de prensa para dar a conocer la instalación de módulos para recaudación de firmas, impulsando la campaña que realiza dicho partido a nivel nacional, denominada No Me Alcanza. La finalidad de recaudar firmas es la de presentar una iniciativa ciudadana ante el Congreso del Estado para que analicen la solicitud realizada, que es la de la alza inmediata al salario en un 23%. La desaparición de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, un aumento progresivo del salario, así como la igualdad laboral y salarial, y aumentar la productividad. Jesús Rangel y Pilar Ramírez nos hablan al respecto. Sí, básicamente este programa de No Me Alcanza va con una finalidad muy clara de lograr juntar o reunir 500.000 firmas a nivel nacional, de tal manera que esto nos permita meter una iniciativa ciudadana al Congreso y esta a su vez pueda ser analizada para que el salario mínimo suba su porcentaje, ya que ahora pues, es un salario de 73 pesos. En la información que te dimos viene como en Guatemala el salario mínimo es de 148, Salvador 136, Bolivia 129 y en México está por la mitad de ellos. Entonces, lo que estamos viendo es cómo lograr un satisfactor hacia la clase trabajadora, sobre todo después de esta reforma laboral de Peña Nieto, que lo único que logró fue desfasar a la clase trabajadora al quitarle pensiones de derechos de salud, ya no los aseguran, vacaciones, primas, reparto de utilidades, aguinaldo. Todo esto le quedó desfasado a la clase trabajadora. Incluso sabemos que muchas personas que estaban en el régimen anterior los liquidaron y los volvieron a contratar con la nueva ley, de manera tal que el trabajador quede totalmente desprotegido. Ante todo este tipo de situaciones, nos estamos dando cuenta que el PRD debe tomar acciones y la acción no será solamente de grilla. Vamos a estar teniendo módulos en el jardín, en diferentes lados, incluso la oficina del partido va a estar abierta para recolectar estas firmas y poder lograr con ello pues, cambios a la clase trabajadora. Perredistas, pues estamos proponiendo un alza inmediata del salario en un 23%. El salario actual es de 73 pesos. Con esto del 23% subiría más o menos a 95, 100 pesos mediáticamente. Y después pues que sea a largo plazo para que este sueldo llegue aquí a nuestro país a 150 pesos, en donde pues bueno, de esa forma el trabajador tendría una vida un poco mejor, ya que con 73 pesos no es lo suficiente para que una familia pues tenga comida, sustento y educación. Estamos invitando a toda la ciudadanía a que participe con ir a los módulos para que nos brinden esa firma para llegar a tener las firmas suficientes y llegar al Congreso y que pues bueno sea una propuesta en donde sea satisfactoriamente no nada más para los sanmiguelenses sino para el país. Los módulos, por el momento, está la oficina del partido, que es Calzada de la Luz número 73. Ahí estamos abriendo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Ahí estamos recabando las firmas y posteriormente, a través de ustedes de los medios, ya les diremos en dónde van a estar funcionando los módulos. ¿Estás chambeando? No, estoy en el poli. Ya casi salgo y seguro encontraré chamba rapidísimo. El próximo año festejaremos en el nuevo centro comunitario.
Continuaremos trabajando para que cada rincón de Guanajuato cuente con lo necesario para seguir creciendo. Hemos cumplido las metas y vamos por más. Miembros de CASMA, una agrupación de ajedrecistas sanmiguelenses, nos dan a conocer los resultados que se obtuvieron en el pasado fin de semana en un selectivo para participar próximamente en el Prenacional, donde se tendrá afortunadamente y gracias al desempeño en el ajedrez la participación de Diego Sánchez, de 14 años, de San Miguel de Allende, quien obtuvo de manera invicta el primer lugar en la Olimpiada Estatal y Selectiva, teniendo así esta oportunidad representando a San Miguel de Allende y al estado de Guanajuato en el ajedrez. Así es, el fin de semana, lo que fue el día 27 y 28 de febrero, se llevó a cabo en la ciudad de Celaya, Guanajuato, la Olimpiada Estatal de Ajedrez 2016. El objetivo de la Olimpiada fue determinar el selectivo que representará no solamente a San Miguel de Allende, sino al estado, rumbo a la Olimpiada Nacional. Nosotros llevamos 3 participantes, son miembros de lo que es la Escuela de Formación Deportiva de Ajedrez, que se ubica en el módulo de Comude. Los participantes fue Dieguito Sánchez, Sergio Ramos y Carlos Barriento. Entonces, Dieguito Sánchez participó en la categoría sub-15. Estamos todos muy contentos porque logró obtener el primer lugar con 5 partidas ganadas y un empate. Diego Sánchez. Pues estuvo bien, sí habían jugadores fuertes y, por ejemplo, en algunos juegos, yo sentía que en algunos juegos sentía que el oponente me podía llevar más ventaja de la que tuvo, pero pues finalmente yo siento que en una partida tuve suerte. Ajá, y fueron alrededor de 20 participantes, a lo mucho 25 yo creo, y lo sentí bien. Invicto, solo un empate, sí. En este caso, Diego tuvo un empate de sus 6 partidas, pero fue el único miembro del torneo que tuvo en su categoría 5 partidas y medias ganadas. Entonces, él automáticamente quedó en primer lugar sin necesidad de ir a un sistema de desempate. Entonces, como fue el único invicto de su categoría, no tuvo la necesidad de tener que recurrir al sistema de desempate. Y los miembros que participaron de todo el estado también fueron chavos de mucho nivel ajedrecístico que ha ido subiendo con el pasar de los años aquí en el estado de Guanajuato. El año pasado Diego también tuvo la posibilidad de participar, no quedó en los primeros lugares, pero este año subió de nivel a la misma par que otros jugadores con los que jugó el año pasado, pero este año Diego tuvo la posibilidad de ganarles ahora sí que a todos y con un empate de un chico que se esperaba fuera el más fuerte de su categoría. Y no fue así, San Miguel de Allende se llevó por mucho el primer lugar y demostró que es el más fuerte de su edad en todo el estado de Guanajuato. ¿Qué sigue? ¿Qué etapa sigue? Ahorita sigue la etapa prenacional, que integra los estados de Estado de México, Distrito Federal, Querétaro y Guanajuato. No sé si también el estado de Hidalgo. Tiene que ahora Dieguito demostrar en aquella etapa pues que también tiene la capacidad de pelear para poder pasar a la etapa nacional, y pues estamos pensando que sin problemas va a poder llegar a la etapa nacional. Y ahorita Diego es uno de los 4 atletas que están clasificados por parte de San Miguel de Allende para participar en la instancia regional o prenacional. Entonces esto habla de la labor y del impulso que está teniendo ahorita el ajedrez en San Miguel de Allende y principalmente de todo el apoyo que estamos recibiendo por parte del Comité Municipal del Deporte. Ahora se ve al ajedrez a la par de cualquier otro deporte y eso es muy bueno para impulsar el ajedrez aquí. Principalmente lo que es el ajedrez deportivo, todos los días sábados, nosotros estamos ubicados en el módulo Comude en un horario de 11:30 a 2:00 p.m. Estamos entre semana de lunes a jueves en las instalaciones del CDCOM y posiblemente aperturemos algunos otros espacios donde la gente pueda venir y disfrutar del ajedrez.